Muy buenos días para todos, bienvenidos a una nueva transmisión de fútbol americano argentino, en este caso la quinta fecha, un duelo tenido de rojo. Por un lado, los rojinegros de Tiburones que están liderando la competencia con un récord de 3-0. Por el otro lado está Jabalíes, los albirrojos que están con un récord de 2-1 y si ganan o logran un triple empate en la cima de la liga, ya que tendrán récord el mismo récord de 3-1, al igual que los Tiburones, y que Cruzados, que también tiene 3-1, pero en este caso no va a jugar esta semana. Mi nombre es Santiago Ludueña y estoy acompañado como siempre por Santiago Figueredo. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, bienvenidos a los que se suman a la transmisión de Peloteros del Sur vía umsports.com y también a los que mediante la aplicación de Teis Sport Play están en vivo con lo que va a suceder entre Tiburones y Jabalíes por la jornada número 6 de fútbol americano Argentina, en una transmisión que, a pesar del mal clima, se lleva a cabo, ya que por suerte no está lloviendo, amenaza de tormenta para más tarde, pero gracias a Dios por ahora vamos a estar cubiertos ante lo que pueda ocurrir con el clima. Bueno, dos equipos que llegan con realidades totalmente opuestas. Uno, puntero, líder, cómodo, sin muchas bajas trascendentes, y me refiero a Tiburones, que ya sabemos cómo juega, lo que hace y lo que viene realizando en las últimas campañas. Y por otro, Jabalíes, que está diezmado, sin dos de sus mariscales, o por lo menos el titular está lesionado. Quien reemplazó a Bonomo, que es Letieri, también no está hoy, por lo tanto va a ser Juan Manuel Sesto hoy el quarterback que va a comandar las acciones de un equipo que seguramente, y por lo dialogado con su entrenador en la previa, va a correr casi el 100% de sus jugadas. Veremos cómo le irá al hombre orquesta que tiene Jabalíes, ya que no solo será el mariscal de campo, sino también va a jugar en la secundaria cuando le toque defender, y también es uno de los entrenadores del equipo. Exacto, defensivo. Bueno, así como sucedió la semana pasada en el encuentro que tuvimos la posibilidad de transmitir, el triunfo de Cruzados ante Corsarios, en aquella oportunidad Corsarios estaba diezmado también por las lesiones, una actualidad similar a la de Jabalíes, con 14 jugadores en plantilla, hoy también 14 hombres serán los del equipo de Santos, por lo tanto veremos a varios hombres en formación ofensiva, defensiva, de equipos especiales, haciendo prácticamente todo en su base titular. Y bueno, ya hablamos del que podríamos decir el retador, mientras tanto el favorito, Tiburones, vemos que tiene. Por lo tanto hay que destacar a un jugador, al corredor, a Augusto Bazán, que es la figura del equipo. 7 touchdowns en apenas 3 partidos. Sí, bueno, por tierra también el trabajo de Besruk es importante. Es decir, en el juego terrestre Tiburones se ha impuesto con mucha autoridad ante los rivales de este año. En la temporada pasada no contaban con Alan Cotriar, que es su mariscal de campo básico, titular. Lo ha reemplazado hasta hace muy pocas fechas Fayuca. Bueno, Cotriar es un quarterback interesante por cómo se mueve, ¿no? Bastante atlético, ágil, lanza bien, también opta por opciones de corrida interesantes. Es un jugador versátil, así que el ataque de Tiburones, más allá de que en su base tenga una formación y va a ir variando constantemente, teniendo en cuenta esto, ¿no? De tener un juego terrestre y aéreo. Bueno, justamente para todos aquellos que no estén muy familiarizados con lo que es la estadística del fútbol americano, una de las raíces, por decirlo de una forma, formación, y es cuando detrás del mariscal de campo hay dos corredores. Exacto. El corredor de poder y el corredor halfback, que es el que corre más, digamos, por decirlo de una forma, en el campo de juego. La formación, la single back, está el mariscal de campo y detrás un corredor. Exacto. Bueno, y en Jabalíes vamos a ver hasta 3 corredores en formación inicial. ¿Sí? Hablábamos de que no tiene a sus mariscales de campo titulares, algunos de ellos por lesión. Por lo tanto, el entrenador, más por convicción y también por las vicisitudes de los hombres que no están, tiene que correr. Y ante ello, bueno, veremos en algunas formaciones durante el transcurso del partido 2 y 3 corredores en la línea. Así es. Y bueno, pensando un poco, justamente
Yo creo que se van a ver un partido entre dos equipos con mucho ataque terrestre, más allá de que Tiburones tiene la posibilidad de tener a Kotler, que más allá de estar aún en recuperación, por decirlo de una forma, recién regresó la semana anterior en un triunfo más que convincente frente a Osos Polares, está aún no está, digamos, al 100% en los deportivos, por lo que vemos permanentemente ataques por tierra. Sí. Habrá que ver que justamente las claves de la defensa y de la de Tiburones es muy respetable, ya que en los tres partidos apenas recibió un touchdown. El marcador de Tiburones nunca superó los dos dígitos. Sí, es cierto. Bueno, de hecho, es el equipo que menos puntos en contra ha recibido Tiburones. Es decir, su defensiva le ha hecho jugar la final del año pasado y también hoy ser el líder del certamen. Recordemos que en la Liga Metropolitana o el fútbol americano argentina hay seis equipos de mayores, está compuesto por los conjuntos que venimos transmitiendo semana a semana, y en esta puntuación que se le tiene en el fútbol americano, esto sobre todo para los que se suman a las transmisiones, que vamos a ir sobre todo aclarando muchos conceptos que tienen que ver con este deporte novedoso para los argentinos sobre todo. Aquí se miden los partidos ganados y los perdidos en la tabla. Tiburones ganó los tres que jugó. Cruzados ganó tres y perdió uno. Por eso, más allá de tener un partido más siempre en la tabla, va el que, ante igualdad de triunfo, siempre va a ir arriba el que tiene menos Menos partidos caídas. perdidos que el otro. Tiburones, Cruzados son los dos equipos que han ganado tres encuentros. Cruzados decíamos que había caído en una oportunidad. Jabalíes, que es el contendiente de hoy, dos triunfos y una derrota. Osos Polares, un triunfo, tres derrotas. Legionarios, un triunfo, dos derrotas. Y Corsarios en cola con tres derrotas en las participaciones de este año. Así es. Y aún está el sorteo, están los capitanes en cancha para ver quién recibe la patada y quién será justamente el que patea. Bueno, Por el lado de Jabalíes está Juan Manuel Sesto, también está Viviano Romero, casaca número 28 para Franco Pelequia, líder Bueno, defensivo, y también se encuentra el número 71, gana el sorteo Rodrigo Tiburones. ¿Qué Hernández elige? Piñeiro. Por el lado de Tiburones Tiburones vemos elige, a gana Leo el sorteo Kotler, de diferir. por un lado, por Jabalíes, el otro vemos de número qué 72 a gol? Agustín Barraquero Ubíquese, por y favor. también a Tomás Mandetti. Esos La son los primera dos mitad pibes que tienen que recibe ganar los Jabalíes. grupos. Ya terminó el Listo. sorteo, hay que esperar a la resolución de este mismo para ver quién tendrá la primera ofensiva de este match. Para repasar conceptos, recordemos, el fútbol americano, una de las bases para su entendimiento tiene que ver con el sistema de downs. Esto quiere decir que el equipo que tiene la posesión del balón, que es el que va a atacar, tiene cuatro intentos de avanzar 10 yardas. Estos intentos obviamente se renuevan en la medida que vaya cumpliendo su objetivo. Por lo tanto, siempre se arranca con un primero y 10, quiere decir primer intento de los cuatro y 10 yardas por avanzar. Y en base a los intentos y a lo que suceda en la siguiente jugada, arrancarán en, por ejemplo, segunda y 5 si en el primer intento han avanzado solamente 5 yardas. O si retroceden, podría ser un segundo y 15. Pero bueno, este es el concepto básico que tienen que saber para comprender cuestiones principales del fútbol americano. Jabalíes ya estaba listo hace bastante. De hecho, ni siquiera había hecho la arenga previa. Tiburones hizo justamente la música de Tiburón. Y bueno, ¿estás preparado, Figueredo? Sí, señor, un poco de frío aquí en Pacheco, ¿eh? Pitazo del árbitro Matías Berruc toma carrera. Y señoras y señores, que comience el juego aquí en Champagnat. La pelota la termina recibiendo Nicolás Cafferata. Se escapa por la izquierda, termina yendo por el centro y termina siendo derribado. El viento favorable, mientras que Jabalíes lo tendrá en el segundo y en tercer periodo. Se iniciará esta historia en la yarda, seguramente en la 15, por lo que estoy viendo. Durante la jugada,
Offside, equipo de retorno, número 23. 5 yardas al final de la jugada, primer intento. Hubo offside, un dato sorpresivo que aún realza la importancia de la patada de tiburones que vos tanto habías hablado. Así que iniciarán en la yarda 11. No estarán demasiado encajonados, pero es una posición de riesgo, por decirlo de una forma. Ahí está el hombre orquesta, Juan, el sexto, que se la termina dando a su corredor, a Caferata. No logra avanzar demasiado, de hecho, me parece que retrocedió un par de yardas. Exacto, bueno, Caferata es uno de los es el corredor principal del equipo de Jabalíes. Recordar lo que habíamos dicho, veremos casi siempre este equipo ofensivo, los vestidos de blanco, con opción de correr sobre el pase. Segunda y 11, hay dos corredores en el campo de juego. Estás, además de Juan Manuel Sexto, Nicolás Caferata, quien recibió la pelota, logra avanzar, creo que fue un avance más exitoso que el anterior, y también está en Jabalíes Franco Pelequia. ¿Qué harán ahora, no? Con el tercer intento, que es el determinante para saber si se logran avanzar las yardas necesarias. Generalmente un equipo lanza, en este caso veremos qué va a ser Jabalíes. Estuve chusmeando un poco tu computadora, Figueredo, y vi que Sexto... Me está mirando de reojo. Así es, soy demasiado lector, por cierto. Pero Sexto tuvo dos pases en esta temporada y acertó el 50%. Pero en este caso decide acarrear y le pegan el portazo en la cara, no logra avanzar nada. Así que será tres y fuera y momento de despejar. Sí, señor. Bueno, claramente todo va a ser corrida. Ni siquiera en un tercer intento con varias yardas por recorrer han decidido lanzar pase, así que ahora van a despejar. Está preparado el número 90, Germán Fernández Castiñeiras, para patear, ya que recordaremos, Letiri, que es de que era el encargado de los despejes, no se encuentra. Un despeje bastante alto, pero que queda en su propio campo. Sí, en la yarda 40. En la yarda 40, más altura que distancia, fue la patada de Fernández Castiñeiras. Y justamente allí saldrá la cancha Tiburones. Se viene el Shark Attack. Bueno, ahora sí vamos a ver a uno de los equipos con mejor proyección en esta campaña. El anterior también fue uno de los finalistas, fue subcampeón tras las buenas temporadas que ha tenido Cruzados en estos últimos años. Yo creo que Tiburones puede pensar en postemporada, más allá que van pocas fechas, ¿no? Pero imagino que va a tener lugar. Formación IT, ya lo habías dicho, está justamente Tomás Javier, se da a su corredor. Augusto Bazán, que mete un engaño, mirá vos, y termina haciendo pase completo para el touchdown. Mariano Smilaski recibió el engaño de Augusto Bazán, que es otro hombre orquesta, porque además corre, defiende y además lanza. Bueno, una jugada de engaño muy bien lograda en su primer opción de ataque para Tiburones. Gran lanzamiento de Bazán, enorme la recepción de el número 89, Mariano Smilaski, para un touchdown de arranque de movida. Esto puede llegar a ser muy complicado para Jabalíes, apenas van minutos de este juego. Esto ya se vio la semana pasada justamente, primer asedio ofensiva, pero Smilaski no pateó demasiado bien. Quizás le hubiesen lanzado un pase, lo hubiera atrapado, pero la patada no fue buena. Bueno, el error de la patada tuvo que ver con la rapidez en la cual se realizó la jugada y el poco yardaje entre donde estaba parado el balón y la repentización de la misma. Así que, bueno, 6 puntos nomás consigue Tiburones. Apenas se movieron, segundos en campo y ya lograron el primer touchdown. Bueno, estaba diciendo que justamente que en lo poco que pude ver el partido la semana pasada entre Osos Polares y Tiburones, Osos hizo un 3 y fuera, pero en la primera ofensiva, que fue un poco más lenta, tuvo más jugadas, Sí. Terminaron llegando a la zona de diagonales. Sí, no fue un buen partido de Osos. Tal vez el más flojo que ha tenido la campaña, a pesar de que tuvo un buen arranque Osos Polares, ¿no? Este año. Sí, 6-0 en el marcador. Ahora el encargado de patear será justamente Matías Berruz, que justamente pica adentro de las diagonales. Será touchback y ahí se iniciará todo en la yarda 20. Cuando vean una patada de este tipo y la pelota, bueno, pica en el campo como sucedió y se va por la zona final o end zone, lo que decía recién Santiago, tiene que ver con el touchback, que es
el inicio del equipo que ataca en la próxima jugada se realiza desde la yarda 20. Lo mismo que en la serie anterior, está sexto con Pelequia y con Caferata. Cuando le quedan 10 segundos al reloj, juega. Communication Breakdown apareció Led Zeppelin por Champagnat. Hubo balón suelto, pero finalmente Caferata lo terminó recuperando. Sí, de hecho fue una acción muy complicada, a pesar de lo simple que tendría que haber resultado. Es decir, con movimientos por tierra, generalmente no vemos pérdidas de balón de este tipo. Otra vez la formación con dos corredores. Formación escopeta, por cierto, una variación de esta. Y ahí va. Sexto con el primer lanzamiento. ¡Completo nomás! Muy buen envío y también buena la recepción del número 18, Patricio Fittipaldi. Es primero de 10. Primer movimiento de cadena, ya que sí, justamente la primera jugada fue touchdown directo. No hubo necesidad de renovar intentos. Mientras que en la primera serie, Jabalíes se quedó con el 3 y fuera. Exactamente. Bueno, Sexto ha tenido hasta el partido anterior que lanzar en dos ocasiones y le ha ido realmente bien porque acertó la mitad de estos intentos. En el primer lanzamiento del partido, aquí le fue bien y logra el primero y 10. Justamente estamos acá. Se renovaron los intentos y se la da Caferata, que avanza por el medio. Logra penetrar la defensa a medias porque lo detienen cuando que le queda apenas una yarda para mover de vuelta las cadenas. Exactamente. Buen intento de Caferata por el medio. Esto lo vamos a ver de manera reiterada, teniendo en cuenta las rutas de avance que prefiere Caferata, que muchas veces son por el medio. Y en esta opción, la línea ofensiva, es decir, los hombres que están delante inmediatamente del balón, de donde se ubica la pelota, son los encargados de abrirle los espacios. Esta vez, Sexto está inmediatamente detrás del centro y se la dan a Pelequia, que avanzó apenas pocas yardas. No creo que aún es insuficiente como para renovar intentos. Sí, va a ser yarda, ¿no? Sí, tercera y una. Tercer intento y una yarda por avanzar. Me imagino que esta vez los bloqueos tienen que funcionar como correspondan, en busca de que se muevan de vuelta las cadenas y no quedarse con las manos vacías. De hecho, Sexto se encuentra inmediatamente detrás del centro de formación I, la que van a aplicar en esta jugada. Mientras vemos un offside, me parece, o invasión de zona neutral, pero falta la defensiva. Avance casi automático de Jabalíes, me parece. Antes de la jugada, salida en falso, ofensiva, 3, 5 yardas, se repite el intento. Bueno. Se entusiasmó demasiado Juan Alzate Velázquez, así que retroceden 5 casilleros Jabalíes. Segunda penalización del partido para Jabalíes. Ninguna para Tiburones, retroceden 5 yardas, así que lo que era tercero y 1 va a ser tercero y 6. Formación pistola, podríamos decir. Va a lanzar, Es decir, que Sexto va a lanzar el pase, termina siendo completo. De vuelta para el número 18, Patricio Fittipaldi. Y creo que logró renovar, Creo que logró renovar. Me pareció que el máximo avance fue detrás de la línea del primero y 10. Bueno, si le dan máximo avance, logra el primero y 10. A ver, pero qué dicen. Veremos si llega. ¿Podrán pedir una revisión de cadenas? Si no es primero y 10, es cuarto y y pulgadas. Pulgadas. Revisión de cadenas, justamente. Ahora tan casi que lo predije. Sí, señor. Bueno, el lunes te paso el número que sale en Nacional. Esta semana estás vos con las predicciones. Sí. Bueno, van a entrar las cadenas para medir si las 10 yardas se cumplieron o no. Las cadenas siempre están del lado de afuera del campo y se van moviendo acorde a la lógica del partido, pero cuando la precisión excede al ojo humano, se mide. Ahí estamos, un momento de tensión. Igualmente a Javier le queda una, pero me parece que se la van a jugar, no creo que despejen. Y apenas. Una nariz, dos narices, podríamos decir. Dos dedos. Será cuarto intento. Yo me la juego. Sí, más vale. Además, no es un terreno demasiado propicio para el despeje, más allá de que el despeje anterior no fue demasiado largo. Pero me parece que se van a jugar. De hecho, se encuentran
sexto con sus corredores Cafferata y Pelechia. Y también están sus receptores, pero me parece que no lo van a usar demasiado, sino más que nada para bloquear y evitar que los esquineros lleguen al eventual corredor. Pero miren esa postal. El contador de downs apenas al lado de la línea del primer 10. Así que cambiaron la jugada. Sexto estará detrás del centro, formación y rota. Sí. Hacia la derecha y otro pañuelo más. Iba a ser un coreback sneak al principio exitoso, pero obviamente todos quedaron desconcentrados por el pitazo del árbitro y el pañuelo volador. Veremos de qué se trata esta falta. Si es ofensiva, es automática la renovación. Axel Shaikin, Axel Shaikin es el culpable de este crimen y veremos si cambia el libreto. Si habrá despeje o se la volverán a jugar. No, imagino que pero me parece que no, van a despejar. De hecho, justamente alinearon a Germán Fernández Castineiras al pateador que tiene el equipo esta tarde. Se viene el despeje. El derechazo de Castineiras que logra caer. Sí, logró caer en la zona diagonal. No. No entró, me parece. Se quedó gran a una yarda. Excelente la patada. Un poco la perspectiva nos dificultó ver en qué terminaba, pero muy buena patada terminó haciendo Castineiras para encajonar a tiburones que están en peligro en este sentido. Si es que el ancla, como es apodada la defensa de jabalíes, logra hacer mella en el muy buen ataque que tiene el equipo escualo. Bueno, estuvo a escasos centímetros de ser un touchback, pero a nada quedó de estar encajenado tiburones. Ahora va a tener que salir con su ofensiva en una posición totalmente desventajosa, sobre todo porque aquí el terreno se reduce como un embudo, teniendo en cuenta la posición donde van a arrancar para la offense siguiente. Y aquí muchas veces los equipos que resultan estar encajonados tienen problemas a la hora de lanzar, porque el desplazamiento del quarterback o del mariscal de campo se reduce a nada. Por lo tanto, seguramente vamos a ver a tiburones corriendo para tratar de avanzar esas 10 yardas, que en un partido de fútbol americano son las más costosas en este tipo de situaciones. Cuando un equipo está encajonado, a la hora de lograr el primero y 10, es lo más complicado de lograr por la reducción de espacio. Ahora entrará en acción la W, Bazán Besruk, los dos corredores principales que tiene el equipo. Ahí están ya todos alineados. Formación y justamente pensando en esta jugada, y ahí va. Va a ir Bazán por la izquierda, se escapa muy bien por el número 13, que incluso se zafa el tackle. Muy bien cómo se terminó salvando de que lo derribe, más allá de que después inevitablemente lo terminaron tacleando, pero fue muy buena jugada de Bazán, que para él fue otro día en la oficina. Sí, señor. Una gran acción individual, y en este caso lo que han hecho es salir por una banda, por el sector izquierdo, abriendo el juego para que Bazán logre mucho más que el primer y 10. Por lo tanto, ahora la ofensiva va a tener mucho más aire que en la opción de recién. Pero, como decía Santiago, realmente no le costó nada a Bazán lograr lo que era una jugada complicada. Hay pañuelo. En este primer y 10 en la yarda 20, como si hubiese sido casi el touchback. La situación habría sido la misma si es que la patada hubiese seguido un par de centímetros más. Claro. Pero vemos qué pasó con esta falta cuando veo los pañuelos en el campo de juego. Ahora están deliberando. Ahí hablan los árbitros, bien determinando qué fue lo sucedido. Están bastante puntillosos los jueces, las cebras. Sí. Sí. Otra invasión en zona neutral de la ofensiva. Sí, en este caso de tiburones, que es la primera falta del partido para ellos.
Esto lo obliga a retroceder 5 yardas, por lo tanto, el gran juego o la gran acción que ha tenido Bazán ahora se ve resentida 5 yardas más, así que será primero y 15. Ahí va, justamente. Y será a Bazán que se escapa por el medio. Me parece que llegó a recuperar las 5 yardas perdidas en la falta. Sí, sí, eso es lo que se ve. Creo que corrió 5 yardas, pero con un intento menos. Es decir, estaremos cerca del segundo y 10. Fin del cuarto, cambio de lado. Culminó la primera etapa de los 4 cuartos de 12. Recordemos que una vez finalizado el primero y el tercer cuarto, los equipos cambian de lado. Por lo tanto, primer y cuarto cuarto, Tiburones lo van a ver atacando como en estos primeros 12 minutos. Segundo y tercero van a ver los roles invertidos. Pasó rápido el primer cuarto, sí. ¿No es así, Figueredo? Sí, sí, pasó rápido. Mucho juego por tierra, poco por aire. Y cuando han lanzado, en este caso, jabalíes, han acertado. Es decir, no hubo prácticamente detenciones de balón, salvo las intervenciones del juez. Así es, justamente hablando de los jueces, uno de estos cumple años, Mariano Biotto. Sí, señor. Así que le deseamos un feliz cumpleaños cuando escuche la transmisión en diferido. Ya saben que pueden encontrar la transmisión de este partido en wmsports.com, ahora después de su finalización. Exactamente. Y ya están. Ahora estamos en vivo también por tasesportsplay.com. Ya sea por internet o también por un dispositivo móvil, ¿por claro, qué no? Bajan la aplicación y puede ver el contenido de Teis Sport Play y obviamente este partido, esta transmisión. Ahí, es el primero de los encuentros de la jornada 7. Y ahí sí, justamente inicia el segundo cuarto con otro carreo más de Bazán que le cuestan derribar y logró avanzar 8 yardas, pero en pañuelo. Veremos de qué se terminará tratando esa falta. Aún están resolviendo esta cuestión. ¿Qué es lo que habrá ocurrido? No fue con el inicio, es decir, no hubo ni invasión de campo, ni offside, ni inicio legal, formación legal. ¿Algún holding durante el bloqueo que tiene durante el acarreo de Bazán puede ser factible? Sí. Si no veo ningún golpe, digamos, con lo que pueda considerarse rudeza innecesaria. No, yo creo que el holding es lo más cercano a lo que no hemos visto, ¿no? Sí. Digo porque en general el pañuelo lanzado en una formación ilegal, algún movimiento que genere un offside, se da instantáneamente que la pelota se mueve, ¿no? Aún están resolviendo los árbitros. ¿Hay algo de falta? Una duda que me había quedado. ¿Qué es la ofensiva en offset? Justamente que es una de las jugadas que los árbitros pitaron un par de veces en partidos anteriores, que es una falta que a mí me quedó pendiente. Pero eso lo iremos resolviendo en un tiempo, ¿por qué no? Sí, señor. Mientras los árbitros están deliberando, le mandamos un saludo a nuestros ya amigos de Córdoba Fútbol Americano, que están siguiendo el partido, aprovechando que este fin de semana tienen libre. Y además, los de la gente de Córdoba nos ha promovido esta transmisión, está muy pendiente de todo lo que suceda. Cuando no hubo falta en la jugada. Tanto tiempo hablando para... Mucho bueno, ruido y poca... No, tal vez sí. Alguna equivocación de alguno de los... Un malentendido, jueces, sí. Un malentendido. ¿Por qué no? Y aquí estamos otra vez, formación y tercera y 3. Otra vez Bazán que se escapa por el medio. Excelente la jugada. Y si escapse y se hubiese eludido a los dos safeties, habría sido touchdown inevitablemente. Pero muy buen avance de Bazán. Tremendo. Lo del número 13 de Tiburones. Yo creo que ha traspasado las... O alcanzado las 30 yardas, ¿eh? Arrancó cerca de la 20 y pico y terminó en la 32 del otro campo. Bueno, gran avance. Hoy y durante todo el año, sí, le da a la ofensiva de Tiburones una agresividad que le permite estar puntero, ¿no? Sí. Y ahí va justamente. Y se dan al otro corredor, a Beth Rook, que avanzó un poco menos yardas, pero lo suficiente como para que
el primero y este cada vez más cerca. Bueno, hasta el momento Tiburones ha tenido 3 avances de 10 yardas óptimos. Nunca tuvo que entregar el balón, salvo cuando anotó. Mientras que Jabalíes ha tenido un avance de 10 yardas consumado y otro que fue trunco, donde tuvo que despejar el balón en el cuarto anterior al finalizar, que había culminado con ese despeje notable de Fernández, que había encojonado a Tiburones. Y por primera vez en el partido lograron detener a Bazán. Un avance hacia la izquierda en donde quedaron demasiado pegados a la línea defensiva de Jabalíes, que además se sortieron muy bien los bloqueos de Tiburones, y que si bien es un avance, pero termina siendo igualmente avance de pocas yardas. Tercero y cuatro, tercero me cuatro, parece. Sí. Tercero y cuatro, porque lo veo más cerca del cortador, el contador de downs, de la línea del primer 10 que de la línea de inicio, podríamos decir. Otra vez formación y otra vez Alan Kotler, que aún no lanzó. No. Pero otra vez se la dan a Bazán, que se la dan, que va por izquierda, y otra vez lo logran detener. Sí, señor. Bueno, decías que Kotler no lanzó. Recordemos que regresó hace muy pocos partidos después de su lesión. Y que en su lugar, cuando estuvo lesionado Kotler, lo ocupó Fayuca, el número 4. Y en este caso, con un cuarto down y cerca de 6 yardas por avanzar, imagino que van a entregar el balón. Sí, igualmente están lanzando. No. Para pretensión que... Sí, ahí está, justamente se la van a jugar. Veremos si habrá otro acarreo más de Bazán. Y el ancla terminó noqueando el tiburón blanco. Bueno, ¿por qué decidieron correr y jugársela con 6 yardas por avanzar? Bueno, esto tiene que ver porque en caso de una cuarta entrega y no estar a la distancia ideal para un field goal o un gol de campo, y teniendo en cuenta que la entrega de balón es inminente, ante un touchback, el equipo que estaba defendiendo y que atacaría en la siguiente instancia tendría que arrancar cerca de la yarda 20. En este caso, como estaban por la 30, decidieron jugársela y en todo caso marginar la opción a las 10 yardas de diferencia entre un touchback y la yarda donde están iniciando ahora los Jabalíes. Es primero y 10, sexto en formación escopeta con dos corredores. ¿Cuándo pide tiempo fuera? El primero del partido. Recordemos que hay 3 tiempos muertos por pedir por cada equipo en cada una de las mitades, es decir, hasta el entretiempo y desde el mismo hasta el final del partido, 3 opciones para cada uno de pitar. Aún tanto Jabalíes como Tiburones están resolviendo sus jugadas cuando le mandamos un saludo a también la gente de Rosario, que a diferencia de Córdoba sí está compitiendo. De hecho, la semana pasada jugaron Espartanos contra Hienas, victoria del equipo de Espartanos por 24-6. Y hoy juega, podemos decir, el clásico, Orco Celta, justo el fin de semana también que está el clásico rosarino, pero en fútbol normal. El fútbol que conocemos todos, por decirlo de una forma. No le digas soccer, ¿eh? Soccer no, por favor. No. Aunque a veces lo utilizamos como recurso, pero... Ahí está. Juan Manuel Sesto, que se la da a Nicolás Cafferata. Cuando hay un pañuelo, vemos de qué se trata. Pero no fue un avance demasiado próspero para el equipo de Jabalíes. No, para nada. Bueno, tal vez hubiese avanzado 5 yardas. Es decir, por ser un primer intento, según como se lo mide, no hubiese sido algo negativo. Pero veremos qué deciden los árbitros, porque 2 pañuelos lanzados hubo en esta acción, uno de cada banda, al instante del movimiento de jugada. Bueno, formación. Volvemos al primer 10 casi, ¿no? Sí, no, para más que primer 10 va a ser, será primero y 15. Un avance mayor será el que tendrá Jabalíes. Veremos si Sexto volverá a intentar un pase, considerando que por ahora viene perfecto. Los dos lanzamientos sí. Fueron completos. Exacto. Uno valió un primer 10 y el otro casi. Estuvo muy cerca. Bueno, quedan 10 segundos el reloj de jugada, movimiento. Y ahí va Sexto, que se echa a correr. Se va por la izquierda, pero no logra doblar completamente la esquina. Un avance también poco próspero para el equipo de Jabalíes.
decidió Sesto ir por la banda izquierda, abriéndose para no chocar con los frontales de Tiburones y buscar una opción diferente en cuanto a lo táctico. Será el segundo intento para Jabalíes, que de animarse a un lanzamiento, yo creo que va a ser en el próximo intento, en un tercero si es que lo hay, ¿no? Segunda y 12. Sexto ya alineado. Y vimos justamente un offside que para mí era bastante evidente. Hubo offside de la defensiva, menos sí. Que hayamos visto algo del movimiento ilegal de la ofensiva que no nos hayamos percatado de ello. Pero tres pañuelos en el campo. Tres pañuelos fue. Pero habíamos visto algo, un avance fuera de lugar de Tiburones. Sí. Igualmente también Sexto había hecho una mague de... Creo que tiró dos veces el hat, que es el llamado para que el centro le entregue la pelota. Que a veces lo usan como recurso para intentar engañar a la defensa y hacer que justamente haya un offside. Bueno, si hubo más de una falta, obviamente se anulan. Si llega a haber una de cada lado, una de cada equipo, del ofensivo y del antes defensivo. De la jugada, salida en falso, número 72 de la ofensiva, 5 yardas, se repite el intento. Fue salida en falso. Estamos muy mal Jabalíes con las faltas, ¿eh? Ya van 5. 5 faltas en el partido, una sola para Tiburones. Tienen que controlarse un poco más. Casi segundo y 20. Así es. Y ahí va Sexto, que tiene que indefectiblemente lanzar. Termina haciendo un pase de pantalla para Franco Pelequia, que tiene la derecha prácticamente libre. Y logra llegar al primero y 10. Muy buen avance el número 28. Tras este pase a la válvula que hizo el hombre orquesta Juan Manuel Sexto. Sí, señor. Gran recepción de Pelequia. Un pase corto de Sexto. En una jugada que estaba predispuesta para volcar el juego hacia la derecha. Después de la recepción corrió cerca de 20 yardas. Y logra el segundo primero y 10 para Jabalíes en el partido. Otro movimiento de cadenas. Quedan 10 segundos al reloj de jugada. Tiene que pedir otro tiempo fuera antes de que le cobren una falta. Pero también vimos demoras en el movimiento de las cadenas. Sí. Vemos que terminará resolviendo. Hay justamente un communication breakdown. Otra vez aparece Led Zeppelin en el campo de juego de Champagnat. Ahora sí, volvió a iniciarse el reloj luego de esta vicisitud que hubo entre los árbitros. Sexto, que está inmediatamente detrás del centro, se la entrega nomás a Pelequia. ¡Wow! El tackle que recibió por parte del número 89, Mariano Smilaski, se escuchó hasta en la base Marambio. Sí, señor. Bueno, gran trabajo de el número 28, lo que hemos visto de este partido, que es un linebacker que obviamente está tratando de ubicarse dentro de la ofensiva como un hombre importante, desequilibrante. No es de los líderes receptores del equipo, ni tampoco de los que más acarreos ha tenido, y se está desenvolviendo muy bien en la ofensiva, a pesar de ser un líder defensivo, ¿no? Así es. Es uno de los que más tackles había hecho, y ahora sí, Sexto pide tiempo fuera. Vio algo que no le gustó. Jabalíes, resta uno en la mitad. Le queda un tiempo fuera que esperemos si le llegará a usarlo cuando sea después de la advertencia de los 2 minutos, que a partir de allí sí el reloj se detiene completamente. Exacto. Sí, señor. Bueno, será un segundo y 5 en un ataque de Jabalíes que está tomando un poco de aire, está tratando de resolver cuestiones que la defensiva de Tiburones le ha impedido en el primer cuarto. Y hasta el momento, su mariscal de campo, que es en realidad el tercer mariscal del equipo, porque no están ni Bonomo ni Lettieri, se ha desenvuelto bastante bien. De 3 intentos de lanzamiento ha acertado todos, es decir, que tiene 100% de efectividad. Y ante ello, me da la impresión de que en la medida que transcurra el partido podremos ver tal vez un poco más de ofensiva aérea para Jabalíes, siempre y cuando se lo permita la estrategia del juego, ¿no? Y en la medida de que logre, si esto ocurre, avanzar puntos, acercarse al marcador, posiblemente la soltura que tenga el mariscal de campo para el ataque ofensivo
tenga un avance de aire mayor. Bueno, creo que la vimos, pero hubo un movimiento ilegal, ¿eh? Otra falta de la ofensiva, que no logra serenar. O sea, tiene que estar más disciplinado en esa faceta. Antes de la jugada, salida de falso, ofensiva número 53. 5 yardas, se repite el intento. Axel Shaikin, que es otra falta más que cometió él. No sé si también fue responsable de la anterior falta, que de ese movimiento en falso que pensábamos que había sido un offside de Tiburones, cuando en realidad se movió porque se movió el hombre de la ofensiva. Y esta vez sí, sin falta. Sexto, que va con el zurdazo. ¡Interceptado! Terminó siendo justamente Valeros Milaski, que regresa, pasa por la 30, 35, 40, y ahí es donde sale. Bueno, intercepción número uno del partido para el mariscal de campo, que en este caso ha decidido lanzar un pase superior a las 20 yardas en un segundo y 5. Puede ser cuestionable, esto es materia opinable, pero tal vez donde la defensiva de Tiburones hubiese esperado correr, han decidido lanzar. Es la primera falla que tiene el mariscal de campo como lanzador en este partido. Por lo tanto, podemos hablar simplemente de un lanzamiento erróneo. Pero habría que ver la posición del receptor, ¿no? Que estaba rodeado. Lo cierto es que tenía una cobertura a espaldas y otra de frente. Es decir, dos hombres marcándolo. Y ahora vemos en acción a Tiburón. A Costia, que por primera vez lanza, y otra intercepción más. Y miren quién lo hizo. Va, lo hizo Tomás Grois. En su primer lanzamiento terminó Alan Cotia entregando la pelota a su rival. Favor con favor se paga, y con la misma moneda. Bueno, esto ya lo hemos visto en partidos anteriores. No el último, el de Cruzados Corsarios, pero el de Jabalíes Osos. Sí, vimos devolución de favores de este tipo. Intercepciones simultáneas e inmediatas, una tras otra. Bueno, el primer fallo de sexto por intercepción le siguió inmediatamente. El primer intento de pase para Alan Cotriar fue interceptado también. Bueno, así es. Jabalíes. Un descanso corto tuvo la ofensiva. Con sexta otra vez en formación escopeta y también con sus dos correos habituales, Cafferati y Pelequia. Y se da justamente al número 14, que avanzó 5 yardas, llega hasta la mitad. Y es justamente cuando se quedan a 5 yardas donde cometen las faltas de movimiento ilegal, de salidas en falso. Así que vemos si esta vez le sigue sucediendo esta situación. Bueno, están tardando mucho en la reunión, Jabalíes. Y esto le ha costado dos tiempos fuera perdidos. Todavía resta muchísimo tiempo para que lleguemos a la primera mitad. Y se dan de vuelta acá Ferata. Esta vez no hubo falta, pero esta vez no hubo un movimiento demasiado grande como para lograr el primero y 10. De hecho, le pegaron el portazo en la cara a Caferata para que esto sea tercera y 4. Bueno, los números de la ofensiva de Jabalíes realmente llaman la atención por diversas cuestiones, y esto tiene que ver con algunas lesiones, ausencias que han variado quién lanza, quién atrapa el balón, y ahora lo vamos a manifestar más adelante. Y sexto, que se quiere tomar revancha con un pase corto, y por primera vez hubo un pase incompleto, ya que sí, los otros fueron atrapados, tres por propios y uno por rival. Exacto. Bueno, el quinto terminó yéndose a las laterales nomás, y será despeje. Exacto, porque es cuarto intento, por 4 yardas por recorrer. 3 buenos lanzamientos para sexto, 1 fallido, el de recién, y la intercepción anterior. Será el despeje, está alineado Fernández Castiñeiras buscando un despeje que sea similar al anterior, pero esta vez terminó siendo todo lo contrario. Igualmente, se las dijeron para rodar, y despacito, llegaron a la 14, así que lo que pensábamos que iba a ser... Sigue siendo una mala patada, sí. Por decir pique. Así que una desgracia con suerte para Fernández Castiñeiras, y en la yarda 14. Será donde dice Alan Cotler y compañía.
aunque podríamos decir que el principal responsable de esta ofensiva no es su mariscal de campo, sino su corredor, Augusto Bazán. Exacto. Bueno, ahora vamos a ver nuevamente a Tiburones en acción. No le ha ido bien en las últimas dos jugadas ofensivas, en las últimas dos series ofensivas. La anterior fue interceptado de movida Alan Cotillard. Y la previa, ya hace dos series atrás, pareció que le tomaron la mano a Bazán, la defensiva de Jabalíes. Y veremos si esta vez es el caso. Se escapa por la derecha, se esquiva un tackle. Sin embargo, no, si bien no llega a doblar del todo la esquina para irse derecho, fue una jugada bastante grande y me parece que es para que se renueven los intentos. Bueno, Bazán hasta este partido había alcanzado las 430 yardas en acarreos, con un promedio por intento de 11.32, es decir, tiene un promedio de avance automático el corredor de Tiburones, y obviamente es el líder en la liga. 430 yardas, un número nada de especial, de más de 100 yardas por partido. Sí, tremendo lo de Bazán en este torneo, en este año, en esta liga. Habríamos que repasar números históricos para ver quién fueron los líderes de cada temporada. Sí, ni siquiera llegamos a la mitad, ¿no?, de la misma. Es decir, que estos números, si mantiene Bazán esta performance, van a ser escalofriantes, ¿eh? Pero y ahí es. ¿Libertad para correr? Sí, justamente, si bien al final termina trastabillando y no termina, digamos, de llegar al primer 10, fue también un buen avance. Cuando hay otro tiempo fuera. Y ambos equipos no llegaron a gastar. Se quedaron a un tiempo fuera de gastarlo todos antes de la pausa de los 2 minutos. Algo notable, sí, para destacar. Sí, sí. Teniendo en cuenta que los últimos 2 minutos es donde en general los tiempos fuera se agotan rápidamente. Segundo intento. Segundo y uno, ¿no? Y uno, sí. Una buena posibilidad para que Cotillard termine corriendo, ¿no? Va a lanzar. Se la va a jugar Cotillard. Incompleto. El pase en destino a Smilaski no fue bien calibrado. Y va a ser tercera y uno. Y ahí sí me parece que van a terminar corriendo. Sí, me parece que aquí el receptor estuvo un poco lejos del destino de la pelota, del balón, del lanzamiento de Cotillard, que ahora le reclama ese movimiento al wide receiver o receptor, como dijimos. Se terminó la mitad. Otra mitad que pasa volando. Sí, señor. Bueno, fue un partido dinámico, atractivo, pero con pocos puntos. Es decir, hemos visto a los corredores de ambos equipos en trabajos realmente óptimos, llamativos de por sí, sobre todo con lo que viene haciendo Bazán en la campaña. En este encuentro ha abierto prácticamente todas las oposiciones que ha tenido la defensiva de Jabalíes enfrente, mientras que en el lado de Jabalíes su tarea ofensiva se ha modificado teniendo en cuenta la ausencia de Bonomo, la ausencia de Lettieri, pero creo que Sesto está haciendo un trabajo interesante. Bueno, así que aún me quedan los caramelos de venta de hace 2 semanas. Sí, porque no hubo demasiados touchdowns en el partido entre los mismos Jabalíes y Osos Polares. Tampoco hubo demasiados touchdowns en el partido entre Cruzados y Corsarios. Y hoy, por ahora, hay uno. Pero esperamos que el tercer cuarto sea justamente el cuarto de las emociones fuertes. Es que ocurre que estamos viendo a los equipos que menos puntos reciben en su defensiva. Es decir, habíamos dicho los Tiburones con 20 puntos en contra y Jabalíes con el touchdown de hoy 39. Sí, entonces defensivas cerradas que permiten pocos puntos, y esto, a pesar de ello, le ha dado una matiz distinta, un encuentro que es atractivo, es cierto, pero está por ahora 6-0 para Tiburones. Quizá para los que son más fanáticos de la estrategia, para los pilardistas, por decirlo de una forma, del fútbol americano, es algo que les emociona. Para los otros, los que les prefieren un juego más vistoso, no demasiado, pero esperemos que se queden aún en sintonía con nosotros. Vamos a una pausa y enseguida volvemos.
Estamos acá de vuelta luego de este breve entretiempo. Ya justamente Tiburones está listo para recibir el kickoff por parte de Jabalíes y aún falta una cosa, la pelota. Ahí va, ahí está llegando. Bueno, va a comenzar el tercer cuarto, donde yo considero que aparecen las emociones más calientes del partido. Veremos si se cumple, ¿no? Como diría un colega, ojalá que salga bueno este tercer cuarto. Se está justamente retrocediendo. Germán Fernández Castiñeiras, uno de los dos hermanos. El otro es Rodrigo. Y ahí va, Fernández Castiñeiras, que da inicio a la segunda mitad. Una patada rasante. Que la perdió, pero bueno, la recuperó. No obstante, no estaba en peligro. Pero muy buena devolución está teniendo el número 22. Aunque lo paran en seco en la yarda 40 propia. Estábamos hablando de Tomás Mandelli, el encargado de devolver las patadas. Pero había sido bastante buena la jugada de Mandelli, que pensamos que iba a ser más sucia, considerando que no atrapó, llegó a atrapar bien la pelota de esta patada, que muy plana de Fernández Castiñeiras. Sí, sí, no es muy común de verlo, pero a ver, recordemos lo que hablamos en otras transmisiones, lo que tiene que ver con el viento, y aquí Fernández ha decidido tirar una patada rasante, producto de que, en este caso, no le es favorable la ventisca, por lo tanto decidió darle con fuerza y con una dirección que sorprendió, porque de hecho el balón picó en tierra, pero hubo balón suelto, ¿eh? ¿Qué terminó cobrando? Hubo balón suelto en la jugada, la pelota pasa a Jabalíes. Y mirá, no nos dimos cuenta, no nos dimos cuenta de que Mandelli terminó soltando la pelota. Nos tomó totalmente desprevenido de esta situación. Bueno, después de esta patada que mencionábamos, Mandelli fue el que tomó el balón dentro de su yarda 10, corrió prácticamente hasta la 40 o la 41, allí la pierde y Jabalíes recupera el balón. Bueno, ahora pasa la ofensiva de Jabalíes para tratar de igualar el juego. Y esto se la da a Caferata, que le pegan el portazo en la cara y no llegó a avanzar nada. Y menos mal que el balón suelto no fue cuando recibió la patada, que no sé si la viste, que le costó atraparla. Y Mirassi, Mirassi había un hombre, si hubiese habido un hombre de Jabalí cerca, habría sido un balón suelto, pero en zona roja, lo que habría sido un auténtico peligro para la gente de Tiburones. Sí, señor. Bueno, vamos a ver, en este segundo intento y 10 yardas por avanzar, qué es lo que decide Jabalí en su ofensiva. No creo que todavía pasen, ¿eh? Veremos qué hará el zurdo sexto, el hombre orquesta que tiene Jabalíes. Será de vuelta acá Ferata, que tiene un avance apenas más productivo, pero igual será tercer y largo. Bueno, hay un jugador lesionado de Jabalíes. Pelequia. Es Pelequia, sí. Recién se dobló el tobillo. Sale rengueando el campo de juego. Ingresa para esta Núñez Videla en su lugar, el chileno. Un equipo internacional, podríamos decir, que tiene Jabalíes. Sí, tiene colombianos, norteamericanos, panameños. Sí, y muy bueno. Y una liga también, de por sí, bastante internacional. Vasil Mospan es ucraniano. Sí, señor. Luis Cigarruista es también panameño. ¿Qué sucedió ahora? ¿Ya arrancamos? Bueno. Comenzó el show de los tiempos fuera. Yo creo que tuvo que ver la salida de Pelequia, la lesión, y el ingreso de Núñez Videla, teniendo en cuenta que el reloj de jugada seguía corriendo, que en esa desesperación no lograron decidir qué jugada realizar en la siguiente serie ofensiva, con 3 y 8 yardas por avanzar. Yo creo que están tardando mucho en la reunión, en el huddle. Están tardando demasiado Jabalíes en la decisión a tomar en su siguiente avance. Y eso es que no escuchamos demasiado el grito de 10 por parte de los árbitros laterales, que son los que controlan el reloj de jugada. Pero ahora ya están preparados. Sexta en formación escopeta con sus dos corredores. Estamos hablando de Caferata y del número
23. Diego Núñez Videla. Y ahí sale el snap. Sexto que lanza. Apenas incompleto. No obstante, hay un pañuelo. Pero me parece que sí. ¿Qué termina sucediendo? Hay dos pañuelos en el campo. ¿Se repetirá la jugada? Durante la jugada, offside, defensiva número 40. 5 yardas, se repite el intento. Tercer intento. Se salvó sexto porque sí. Por el pase incompleto. Que fue apenas incompleto. Sí, no. Será un tercera y cuatro. Bueno, es la segunda penalidad para Tiburones en lo que va del partido. Por el momento venían bien con este tema. Teniendo en cuenta las 6 de Jabalíes. 6 faltas de Jabalíes en el encuentro. Y casi todas eran por... 30 yardas a perder. Casi todas por movimientos ilegales en ofensiva. La defensiva fue más disciplinada que la ofensiva. Y ahí está. Sexto, que intenta correr, va por el medio, pero los Tiburones se lo comen demasiado rápido. Olieron sangre y atacaron al hombre orquesta de Jabalíes. Bueno, cuarta opción y 4. Esta es la última. Acá es clave para ver qué van a decidir, dónde se para Germán Fernández, el 90, el grandote, el más alto. Justamente él que... Porque es el... Sí, el pateador y es guardia en la formación ofensiva, así que... Si se ubica detrás del mariscal de campo... No, se la van a jugar, ¿eh? Se la van a jugar. No va a patear. No van a patear. Castiñeiros está al lado del centro. Le quedan 10 segundos al reloj de jugada. Tiene que sacarla rápido. Sáquenla, por favor. No vaya a ser que le tiren el pañuelo. O pidan tiempo fuera. Tiempo. No hay pañuelos volando. De la jugada. Demora de juego. Ofensiva, número 21. 5 yardas. Se repite el intento. Bueno. Se repite el intento, pero no así el tipo de juego que van a hacer. Seguramente van a despejar, pero cuando suponíamos que la iban a sacar rápido, porque se escuchó el grito de 10. Sí, pero y bueno. Y mi grito, lo que yo dije recién de que saquen la jugada, es también un poco de desesperación, porque estaban cerca, estaban al límite. Van a tener que empezar a apurarse a la hora de optar por la jugada siguiente. Ahora sí van a despejar. Fernández Castiñeiras... Que mete el despeje y el pique. No lo termina favoreciendo. Se terminó saliendo. No hubo tanta buena suerte como hubo en el anterior. Que se frenó justo en la yarda 1. Hubo un pañuelo. A ver qué deciden los árbitros. O qué vieron. Supongo que fue en el arranque de la jugada. Por lo pronto vemos a Pelequi allá... recuperado, seguramente estará en la próxima serie ofensiva. De hecho, ingresa al terreno de juego y vemos de qué se trata la falta. Durante la jugada, formación ilegal, equipo de despeje número 23, 5 yardas al final de la jugada, primer intento. Diego Núñez Videla fue el culpable. Octava falta de Jabalíes en el juego. Y contra 2 de Tiburones. Y es trending topic, formación ilegal o... Imagina si esto pasa. Falso. Tenés que dar tu Twitter. El mío es @cefigue. Lo que quieran de este partido, de la liga, de NFL, fútbol americano, se responde vía Twitter. Y bueno, y acá, así como igual tiene el suyo, yo también lo tengo. El mío es @santi-lugueña con NI, ya que no se permiten las señas en el Twitter. Al menos hasta ahora. Pero. Vimos el primer avance que fue por tierra, un acarreo de Bazán, si no me equivoco. Sí, sí. Sí, alcanzando 4 yardas. Así es. Tanto que hablábamos del Twitter que nos perdimos de lo más importante que es el juego. Así que ahí estamos con el segundo y 10, otra vez formación y otra vez se la dan a Bazán, pero esta vez ya le tomaron la mano al número 13 y es falta. Esto es lo que quería lograr Santos antes del partido. Tomarle la mano al avance por tierra de Tiburones. Tiburones que es un equipo que en sus 3 encuentros, además de haber tenido una muy buena actuación defensiva, que de hecho es la que está teniendo ahora, la ofensiva terminó goleando. Los marcadores fueron mayores a 30 puntos de los 3 partidos. Sí. Va, con el partido del cruzado fue más... Falta en la jugada por Choblock.
No hay falta en la jugada. No hay falta en la jugada. Sí, pero el partido... Tiburones ya superó los 100 puntos en en puntos convertidos. Sí. 101. Sí, estaba viendo justamente el resultado. Cruzó Tiburones, fue 26-7. Los otros dos partidos sí superan los 30 puntos, pero en ese partido no. Y se la dan otra vez a Bazán, que logra avanzar. ¡Ay, el resbalón del final que lo hubiese impedido avanzar más yardas! Pero fueron suficientes para renovar intento. Sí, señor, supera la yarda 40, primero y 10 logrado. Es el cuarto avance de 10 yardas logrado por Tiburones. Es decir, primero y 10 cumplidos en lo que va del partido. En cambio, Jabalíes hasta ahora, 4 han sido los fallidos y 2 los acertados, o por lo menos... Las veces que ha logrado avanzar 10 yardas de manera óptima, esto refleja un poco el resultado ajustado del encuentro. 6-0 a favor de Tiburones. Estamos en un tercer cuarto que hasta ahora es similar a los dos primeros. Y otra vez Bazán, que en este caso no se pudo salir con la suya. La defensa de Jabalíes lo ha impedido en este caso. Sí, que ha mejorado muchísimo respecto a lo que fue el primer cuarto. El ancla que esta vez está teniendo un peso mayor a la hora de defender. Será segunda y 14. Veremos si habrá lanzamiento de Kotliar o será de vuelta a Bazán, que este fue el caso. Ahí avanza por el medio, ahora se va por la izquierda. Muy buen avance, se frena y termina saliendo en la yarda 31. Gran acarreo de Bazán, que lo único que falta es que meta el salto de cigarruista. Sí, pero realmente lo de Bazán, bueno, si tuviéramos un diario deportivo de fútbol americano estaría en tapa, ¿no? Producto de las yardas logradas no solo en este encuentro, sino lo que va del certamen, lo que va del torneo. Recordemos, ya debe estar superando las 500 cuando termine este partido, holgadamente. Si de hecho en esta corrida hizo 30... y en otra anterior ha tenido 35, estamos hablando de una gran tarea del corredor de Tiburones, el arma principal de este equipo. Y ahora estamos en la yarda 30, a 10 de zona roja. Otra vez la formación, y que tal como te habían dicho, se está cumpliendo casi a rajatabla. Sí. Cuando esta vez hay un avance con Besruk, pero hay pañuelos en el aire. Veremos si Tiburones se contagió de Jabalíes con las faltas ofensivas en la línea. Y bueno, vamos a ver qué resuelven los árbitros. En cuanto a las formaciones, que obviamente por ahí la gente todavía no esté muy familiarizada con los términos y lo vamos a tratar de inmiscuirle en este terreno, las cuestiones tácticas. La formación básica de fútbol americano es la que se denomina ProSet, que es la estándar. Cuando vean al mariscal del campo y atrás a sus corredores, es decir, halfback y fullback, en forma de triángulo, van a ver la formación tradicional o ProSet. A ver, escuchamos al árbitro. Offside, defensiva, número 14, 5 yardas, se repite el intento. Esta vez fue el contagio fue el mismo equipo de la defensiva, que hasta ahora estaba muy disciplinada. Se terminó contagiando de la ofensiva con otra falta en la línea, justamente, sí, en la trinchera. 9 faltas de equipo. Y será primero y 5. Bueno, quedan 10 segundos al reloj de jugada. Saca Kotliar y serán, ¿a quién sino? A Bazán, que plora doblar la esquina y casi llega al primero y 10, pero un avance que fue bastante fructífero. Bueno, siguiendo con el tema de las formaciones, Tiburones utiliza mucho la formación I. ¿Formación I qué quiere decir? Cuando vean al mariscal de campo y detrás, en línea, a los corredores, formando una I latina, entonces estamos hablando de este tipo de formaciones. Es decir, uno detrás del otro en hilera, justamente detrás de la línea ofensiva. Esta es la denominada formación I. La offset que hablaba Santiago en la primera mitad es similar, pero el fullback se mueve unos metros hacia derecha o hacia su izquierda. Y hablando de fullback, Besruk logró avanzar hasta la yarda 15, se renuevan los intentos y le damos ya la bienvenida a la zona roja. Sí, señor, zona roja, zona cercana a la anotación. Sexto avance de 10 yardas logrado por Tiburones.
está haciendo la diferencia en esta jugada. Es decir, no concibo que no anote puntos en esta serie ofensiva el equipo Tiburón. Teniendo en cuenta lo que fue esta serie fructífera, próspera, sobre todo con Bazán, que prácticamente fue un monólogo del corredor para avanzar todas las yardas de esta serie. Y ahí va Bazán otra vez, que se esquiva varios tackles, se cambia de dirección y llega cerca del primer y gol, pero creo que aún no le es suficiente. No obstante, queda bastante cerca de renovar intentos por última vez. Sí, señor. Bueno, ha avanzado 6 o 7 yardas. 7 yardas. Será segunda opción para Tiburones. Y en caso de llegar al primero y 10, sin anotar touchdown, estaremos hablando de primer y gol. Así es. Siempre que se logre un primer y 10 entre las 10 yardas, es primero y gol porque ya no, prácticamente no hay renovación. Y otra vez se la dan a Bazán, pero se encontró con una maraña de hombres que le impidió seguir avanzando hacia adelante, más allá de que justamente logró mover la pelota hacia su frente. Sí. Bueno, hasta ahora Bazán no había tenido oposición en sus rutas, en sus caminos, en sus avances, pero sí en la medida que el embudo va alcanzando su sector más complicado, que es decir, en los últimos metros, cerca de la zona roja. En cuanto al juego terrestre de avance, será tercera y pulgadas. Veremos a Kotler haciendo un quarterback sneak, que es cuando ni bien recibe el snap, se va hacia adelante para tratar de avanzar. O serán justamente pasan, a Bazán que pase hacia adelante. ¡Tadión suelto! Pero termina recuperando nomás el número 24. Estamos hablando de Federico Moriz, que cual bombero voluntario terminó apagando el incendio. Bueno, y será primero y 10. Primero y gol, sí. Primero y gol. Nunca exacto. Más oportuna la aparición de Federico Moriz. Bazán se equivocó donde no tenía que equivocarse, o mejor dicho, terminó teniendo un error forzado porque sí. La defensa lo contuvo muy bien al número 13. Sí, además generaron movimientos como para provocar esto, es decir, se puede quitar la pelota de las manos si sí, a un jugador que la porta. Sí. Y esta vez van con Berruk, que logran avanzar, pero pierden poco. Igualmente, están cada vez más cerca de las diagonales. Bueno, segundo y gol para Tiburones. En avances exclusivamente por el medio. No se han movido prácticamente hacia las bandas. Kotler no ha lanzado. Segundo y gol. ¿Segundo y gol? Sí, segundo y gol. Sí, señor. Después del balón suelto, claro. Pasó el primer y gol. Y se la dan. Está esa Bazán que pasa por el medio para lograr el touchdown. Cuando hay justamente una pequeña tangana, no todo termina siendo alegría. Vemos que terminó sucediendo, pero empezó a haber un principio de tangana porque no llegaron a pelear, pero una discusión bastante acalorada entre los hombres de rojo. Bueno, a veces uno no entiende por qué sucede, pero bueno, es un deporte violento que en realidad este tipo de acciones no la vemos seguido ni en la NFL ni aquí. Muy pocas veces se excede al juego dramático que uno ve en el terreno, a lo que ocurre con empujones, algún puñetazo y ese tipo de cuestiones. Pero yo a veces no las comprendo. Yo entiendo las rivalidades, la fricción. Pero generalmente el 95% de los jugadores, cuando termina la jugada, termina todo. Pero bueno, no siempre ocurre. Desconozco por qué se agarraron, pero esto no favorece a nadie, teniendo en cuenta que aquí posiblemente los árbitros tengan la decisión de sancionar faltas más graves, ¿no? Igualmente el touchdown va a seguir siendo touchdown porque touchdown fue una falta anotación. Después de la jugada. Exacto. Una vez que Bazán llegó a la zona prometida, anotó el touchdown, allí los pañuelos empezaron a volar. De hecho, hay 4 pañuelos en el terreno, producto de la trifulca que se armó inmediatamente después de que el corredor de Tiburones anotara.
aún los árbitros están deliberando acerca de lo sucedido, algo que no sé bien cómo fue cuál fue terminó siendo la manzana de la discordia en este caso, pero a veces producto de la bronca de la anotación, sí. ¿No? O alguna cargada, esto a veces sí ocurre, ¿eh? Cargadas. Alguna palabra de más que tiene una reacción del otro lado que culmina con este tipo de sucesos. Bueno, recién justamente Nelson Medici no le pidió más unos saludos a la madre, recién pasó por el sector donde estamos ubicados, así que bueno, veremos una situación por dónde esté mirando la sí. madre del jugador, si vía www.uemsports.com o mediante la aplicación o la página web de Teis Sport Play. ¿Sí? Lo mejor es bajarse la aplicación. Cuando vamos al árbitro, terminando, ¿qué sucedió? Después de la jugada, falta personal, número 23 de Jabalíes, por pelea, el jugador está expulsado. Como diría otro colega, hay malas noticias para Jabalíes. Diego Núñez Videla es expulsado. No va a volver a tomar acción en el terreno de juego. Bueno, como ocurrió con Sierraguista. Sierraguista, que esta vez que hubo reiteración, más que nada no fue... No fue por una acción violenta de este tipo, ¿no? Sí, no, por fue algo empujón. Más ingenuo, por decirlo de una forma. Cuando vemos a Smilaski, y vemos también problemas en el centro, veremos qué terminará sucediendo, ¿no? No llegan justamente a proseguir la jugada. Y justamente hablando de diferencias entre NFL y fútbol americano argentina, cuando se trata de puntos extra y o patadas de gol de campo, cuando la pelota toca el campo de juego, la jugada se termina. No es que sí. Luego de algún bloqueo, como sucedió en este caso, luego de estos problemas que hubo en el snap, ahí se termina. No, prosigue la jugada y no sé bien cómo es el caso de los puntos extras. Si un punto extra es bloqueado, la defensiva recupera y logra llegar a la zona de anotación, no sé si terminará siendo dos puntos más para el equipo que defendió la patada. Culmina la jugada. Culmina la jugada como vemos que sucedió aquí. Ahora, sí. Ya van dos puntos extra. Fallado. Las dos opciones que tuvo de puntos extra Tiburones las falló. Sí. Así que no es una buena tarde ni para los equipos especiales de Tiburones. Y en este caso tenía viento a favor, ¿eh? No como en el primer cuarto que tenía viento en contra. Y ahí va el disparo que termina. Casi llega a embocarla en pero los no vale. Palos. Pero no vale, sí. La patada bastante buena de Matías Besruc. Sí, una patada de despeje, por más que atraviese los palos, no se convalida, no se tiene en cuenta como gol de campo, sí. Sino que va directo a menos que sea el sobrepique. Claro, bueno, sí, bueno, pero esto no sucede. No lo vi nunca yo. Bueno, justamente he hecho anotado hace un par de semanas cuando hice el comentario de Doc Flatty en el partido de Jabalíes. Por favor, no me hable de ese señor, por favor. ¿Algún problema personal? Sí. No nos podemos ver. Bueno, por lo pronto es primero y 10 en la yarda 20 y vemos a Sexto intentando escaparse. Lo está logrando, pero se choca con un hombre de Tiburones, el número 22, Tomás Mandelli, para detener el avance. Igualmente es primero y 10. El tercero para Jabalíes en el partido. Gran acción individual de Sexto. Sexto es líder en recepciones en el equipo de Jabalíes, que hoy tiene que actuar como mariscal de campo. Está el otro lado del mostrador. Fin del tercer cuarto, cambio de lado. Cuando se termina el tercer cuarto, un tercer cuarto que tuvo un touchdown, cumplió. Sí, es verdad. En el primer cuarto y en el tercero hemos visto las máximas emociones del juego. Los dos touchdowns anotados por Bazán. Pero el primero Bazán por pase. De por hecho, pase, el único exacto. pase completo fue por parte de Bazán, no fue Kotler que tiene una intercepción y un pase incompleto, pero basado en su único intento en esa jugada de engaño, muy buena, lo ha logrado notar. La primera acción ofensiva del partido para Tiburones. Sí, así es. O sea, nos sorprendió a todos, no solo por lo intrépido de la jugada, sino también por lo exitosa.
lanzamiento de Bazán y anotación en pase de Smilaski. Y ahí lo vemos. Creo que fue un snap accidentado, porque si bien iba para sexto, terminó yendo para Cafferata, que logró avanzar pocas yardas. Exactamente. Todo por el medio, todo por el centro, todo corrida, por ahora jabalíes en esta serie de este último periodo. Recordemos, fútbol americano Argentina, son 4 cuartos de 12 minutos. El tiempo corre la mayoría de las jugadas para hacerlo mucho más ágil, dinámico y atractivo para el público. Y recordemos que lo que quieras saber de fútbol americano Argentina, www.faarg.com.ar, la página oficial de la Liga de Buenos Aires. Sale el snap. Sexto, que se echa a correr otra vez por el medio. ¿Soltó el balón? No, lo apoyó. De hecho, el pañuelo tiene que ver con justamente con que luego apoyar el balón, el hombre de tiburones que que quiso proseguir la jugada cuando ya había terminado. ¿Por eso se será esa falta? Porque... creo que sí, fue de tiburones la falta, sí. La defensiva. Vemos que termina resolviendo el árbitro. ¿Cuál es el diagnóstico de esta jugada? Al final de la jugada, falta personal, número 40 de la defensiva, 15 yardas, primer intento. Calvete. Sí, una... falta personal son 15 yardas, es decir, primero y 10 automático para jabalíes. Después de esa acción que marcabas, ¿no? Sí, lo que cuesta un malentendido, porque no sé si fue por mala interpretación o qué, el hecho de haber, digamos, agarrado la pelota cuando la jugada había terminado, porque vimos que sexto la soltó porque la jugada ya había terminado, no era porque... claro. No era un balón suelto de los convencionales. Nada. Pero de la galera termina sacando un primero y 10. Por lo pronto, otra vez en formación escopeta. Seguramente irán a carrear. Y será sexto el hombre que se acarre, que va por derecha. No puede escaparse. Pensamos que sí. Sin embargo, ha logrado el primero y 10. Y también una falta. Bueno, genial lo de sexto en esta segunda parte del partido, que como mariscal de campo se transforma en el mejor corredor que tiene jabalíes. No solo logra bastante más que el primero y 10, sino que además me parece que forzó una penalidad más para tiburones, que ahora sí está cometiendo demasiadas. Ahora sí se produjo el contagio. Exacto. Vemos que terminará resolviendo el árbitro. Aún se encuentran deliberando. Me parece que hubo holding, ¿no? Supongo. Falta personal. Otra falta personal. Y otra vez del 40, no sé, porque lo vemos a él que azorado. Durante la jugada, falta personal, número 89 de la defensiva, mitad de distancia, al final, primer intento. Número 89. Bueno, a decir que... Mariano Smilaski. Así que... jabalíes va a estar cerca del primer y gol. De hecho, está creo que en zona de primero y gol. Está en la yarda 10 o no. Vemos como la posición de las cadenas. Y... sí. O en la 11, o en la línea de la 10. Está, creo que está en la 10 clavada. Está en la 10, ¿no? Sí, en la 10 bueno, clavada. Mirá, llegó el primero y gol, producto del el acarreo de sexto y la falta personal de Smilaski. Dos faltas personales para tiburones. A ver qué termina siendo. Una para ahora, jabalíes. Se sorprende con algún envío sexto que, más allá de la intercepción, no le estaba yendo mal. ¡Uy, qué buena finta! Y ahora sí va el pase. Incompleto, un pase demasiado arriesgado, pero estuvo cerca. Sí, demasiado arriesgado lo de sexto, que primero dudó ante los hombres de tiburones de la defensiva que lo estaban acechando. Amagó a ir hacia el sector derecho del terreno, después fue y viró hacia el lado izquierdo, amagó un pase, quiso correr y después, ya lanzando con dificultad y ante el apremio del equipo defensivo rival, le salió la pelota sin la prolijidad necesaria como para ser atrapada. Y casi es interceptado. Segunda y gol. Yo creo que veo la zona izquierda como bastante tentadora. Sí. Sí, no, también considerando que es donde hay mayor terreno de juego. Está el ataque más virado, o sea, la izquierda, y justamente Cafferata lo detienen, le pegan el portazo y lo hacen retroceder.
Bueno, hasta ahora, o por lo menos en este último cuarto, el mejor corredor fue sexto para Jabalíes. Cafferata no ha tenido la suerte de la primera mitad, donde había alcanzado lograr él solo dos avances de 10 yardas exitosos. Y ahora será tercero y gol. Pero en la yarda 11. Y en la yarda 11, es decir, retrocedieron. Sí, a una decisión que tiene que tomar sexto. Si va a ir de vuelta por tierra, ya sea por sus propios medios. O con el pase. Y lo terminan nomás capturando al número 21. Creo que la indecisión lo terminó matando. Sí, señor. Primera captura del partido. La primera para sexto. En una acción complicada. En el primer gol que habían tenido en el partido. Han perdido demasiadas yardas. No han podido anotar, no han podido descontar. Esto sigue 12-0 a favor de Tiburones. Y vemos a Fernández, al grandote, al 90. Listo para patear. Sí, a Germán Fernández. Una posición bastante complicada. Vemos que terminará siendo porque... O va a ir con gol de campo, porque sexto está parado como holder. Sí. Ahí va, sale snap. Le pega... Y se fue afuera. No fue bueno el disparo de Castiñeira. De hecho, era un intento bastante arriesgado, ya que era un gol de campo de sí, bastante lejano, ¿no? Muy lejano. Aunque, con el viento a favor, la velocidad fue buena, la potencia fue buena y la dirección fue errática. Si no, estaríamos hablando de 3 puntos para Jabalíes. Y otra vez la defensa de Tiburones haciendo estragos. Esta vez, por ahora, con su primera blanqueada. Bueno, por ahora, no va a ser que esto no se termina hasta que se termina. Sí, faltan 2 jugadores en Jabalíes. Recién ahora sí. Están completando los 9 requeridos para la formación. Sabemos que en el fútbol americano tradicional, NFL, NCAA, que es el universitario, y en el mundo en general se juega con 11 jugadores y la Liga Argentina lo hace con 9. Y ahí estamos. Se la dan nomás a Bazán, en donde no pudo penetrar la defensa de Jabalíes, así que el avance es prácticamente nulo. Bueno, ahora el reloj va a jugar en favor de Tiburones. No creo que Alan Cotria logre lanzar un pase, a no ser que lo requiera el partido, pero teniendo en cuenta el 12-0 y los minutos que quedan, al correr con el balón, generalmente se descuenta más tiempo de lo que comúnmente se logra con pases, ¿no? Más allá de que aquí en la liga el reloj no se detiene siempre. Y ahí está justamente otro avance terrestre para Pasan. Y bueno, a todo esto, feliz onomástico. No me diga. Hoy, justamente recién, mi padre me mandó un mensaje diciendo hoy es San Santiago, así que, bueno, feliz onomástico para usted y para mí también, ¿por qué no? Como usted diga. Así que, bueno, le mandamos un saludo justamente a mi padre, que debe estar viendo, debe estar siguiendo la transmisión. No sé si en tu casa también lo propio. Sí, sí, pero ya me han saludado más temprano. Formación I para Tiburones. Y ahí avanza otra vez Bazán. Que no logra llegar al primer 10. Esta vez estuvo más controlado, más allá del daño que le había hecho en la serie anterior. Será cuarto down y será hora de despeje. Bueno, 3 yardas le faltó a Bazán para lograr el 1 y 10. Será cuarto intento. Imagino que van a despejar. No hay por qué asumir un riesgo de un cuarto intento por avanzar las 3 yardas que le quedan. Sobre todo porque este 12-0 es favorable. Y hasta ahora no hay vistas de que Jabalíes pueda descontar puntos. Vemos que terminará siendo Smilaski. El derechazo que termina picando. Y luego problemas en el control, lo termina atrapando el número 81, Alan Kritzer. Y lo termina deteniendo en la yarda 44, pero la 44 propia no llegó a territorio enemigo. Exacto, bueno, no termina siendo malo para Jabalíes, teniendo en cuenta que
no hubo touchback y van a arrancar muy cerca de la mitad del campo. Veremos cuál es el reloj del partido, cuánto tiempo falta, pero casi 6 minutos, hay bastante por recorrer. Por lo tanto, podríamos pensar que si en este avance Jabalíes logra descontar puntos rápidamente, incluso va a tener posibilidades matemáticas y de reloj para pensar en una igualdad, si esto se lo propone y si Tiburones en su defensiva lo permite. Tiburones que está cometiendo demasiadas faltas, penalidades en su defensiva. Ahí lo vemos a Juan Manuel Sexto. Vemos si intentará correr o irá con el pase. No, se lo da a Caferata, que intenta ir por el medio, pero se encontró con demasiadas camisetas rojas y llegó a avanzar. No lo suficiente para llegar al primer down. Va a ser segunda y 3 yardas. A ver cuánto tardan en la reunión, en el huddle. Eso es clave. De Jabalíes, que es clave. Creo que tiene 2 tiempos muertos, 2 tiempos fuera todavía por pedir. Es decir que hasta ahora están bien en este tema de resolución. Han sido mucho más rápidos que en la primera mitad. Y ahí, justamente estamos viendo a los hombres que disputan el próximo partido. Los hombres de Corsarios y Legionarios disputando. Los dos colistas. Cuando vemos justamente acá Ferata. Sí. Traspasando las líneas del primero y 10. ¿Cuánto tiempo fuera le quedan a Jabalíes? A Jabalíes le quedan 2. Y a Tiburones le quedan 2 también. Esto lo decimos porque esto va a ser vital a la hora del tercer cuarto. Van a medir cadenas. Pero estaba, para mí había llegado. Estaba claramente una para yarda mí por llegó. Delante. ¿Eh? Sí. Pero creo que el tema de la posición de la pelota, al menos a nuestro criterio, y viendo desde nuestra cómoda posición, para nosotros fue más allá de lo que dispuso el árbitro. Esto tiene que ver con la ubicación de las cadenas, pero a mí me da la sensación que la pelota no culminó ahí. Es decir, para mí Caferata terminó con rodillas al piso y el balón en su poder cerca de la línea blanca. ¡Ay, la nariz del balón! A ver qué terminando. Tercer intento. Tercero y un pulgar, o menos. Sí, tercero y pulgadas. Y nada. Y nada, no, creo que sí. Si Sexto logra hacer bien un quarterback sneak y si la línea ofensiva se comporta como corresponde, que eso también hay que destacarlo porque estuvo muy con demasiadas faltas en esta mitad. Si logra hacer eso, ya podríamos considerar como misión cumplida. Este down se logra si hay concentración en la línea ofensiva, en la de Jabalíes. Es decir, cualquier movimiento inoportuno tira para atrás todo. Por lo tanto, es vital mantenerse concentrado para no cometer ningún offside, ningún movimiento ilegal. Y va Caferata por el medio y esta vez sí logra avanzar lo suficiente. Llega a la yarda 30 a mover las cadenas. Sí, señor. Bueno, es la sexta vez que mueve las cadenas la ofensiva de Jabalíes en lo que va del partido. Por el momento, el avance de Jabalíes ha sido concentrado en el centro de su ataque. La línea ofensiva ha generado huecos interesantes para que, sobre todo, Caferata logre estos avances óptimos para su equipo. Y ahora estamos a poco más de 30 yardas de distancia de la zona de anotación. Y ahí va Sexto, que se zafa del tackle, va por la derecha y creo que se sale de la línea, así que será... Antes, así que no es primero y 10. Pero sí se acercó demasiado a este. Bueno, Sexto y Caferata reparten la mayoría de los acarreos del partido. Sexto, que también tiene buena cantidad de yardas como receptor en partidos anteriores, cuando Bonomo o Letiri han sido los mariscales de campo, y lo son, los principales y titulares. Pero sus ausencias obligaron a Sexto, además de todo lo que hace en el equipo, también ser mariscal de campo. Y hablando de mariscal de campo, está justamente Alejandro Bonomo, el titular, el que iba a ser titular, en la banda, no vestido como jugador, sí con la camiseta, pero está allí. Cuando vimos a Caferata logrando otro primero y 10,
de paso a paso están llegando a la tierra prometida. De hecho, le damos que dar la bienvenida a la zona roja a la gente de Jabalí. Sí, señor, porque ya está dentro de la 20 de la línea defensiva de Jabalíes, Tiburones, perdón. 20 yardas por recorrer para anotar un touchdown tiene Jabalíes. Vemos que ahora Sexto y compañía. Sale el snap. Caferata que hace que se frena, pero logra avanzar. Y llega a avanzar justamente 6 yardas. Cuando hay tiempo fuera de Tiburones, me parece, ¿no? Sí, señor. El primero de la mitad esta vez de Tiburones. Uno para cada uno, es decir, tienen dos. Ambos equipos de acá al final del partido. Así que, por decirlo de una forma, Tiburones hizo el trabajo por Jabalíes a la hora de pedir el tiempo fuera, ya que Jabalíes es el que tiene la pelota y eso detiene el reloj. Algo sí, que... el tema es que Jabalíes está trabajando bien en la ofensiva y evidentemente el entrenador defensivo de Tiburones o el head coach han entendido que deben modificar algunas cuestiones para que la línea ofensiva de Jabalíes no le abra paso tan fácilmente a Caferata en estos avances, o a Sexto, que han sido hasta ahora los hombres que con acarreos han avanzado la mayor cantidad de yardas de su ofensiva. Será segunda y 4. Ambos equipos deliberando su próxima jugada. Así que... bueno, con este resultado, Tiburones marcha invicto con 4 triunfos. Siempre y cuando esto no se modifique de cara al final. Pero estamos 12-0 a favor del líder. Segundo y 4. Cada vez falta menos. Sale el snap. Se la dan otra esa Caferata. Hicieron una mague. ¡Uy! ¡Casi el engaño sale! ¡Casi el engaño sale! ¡No se puede creer! Aunque habría sido más increíble si hubiese sucedido. Nos quedamos con un posible acarreo de Caferata, pero finalmente es esto que iba a lanzar el pase a Fittipaldi, pero las manos no estuvieron demasiado seguras. Incluso creo que el pase fue un poco más elevado que de costumbre. Bueno, esto tiene que ver con el salto que da Sexto a la hora de lanzar, ¿no? Sí. Y por eso también la pelota sale dando vueltas y no giros sobre sí misma, lo que no habla de un buen lanzamiento, pero bueno, estaba ya rodeado de defensivos Tiburones y Sexto tuvo que decidir por lo más complicado. Y se dan de vuelta a Caferata, que va por el medio y no llega al primero y 10. Se quedan apenas cerca. Bueno, esto será 4-3. Y veremos, hay que prestarle atención a la posición de Fernández Castiñeiras, que es el pateador, pero me parece que... no, se la van a jugar. Se la van a jugar porque además tienen... con un touchdown convertido, con un punto, están a tiro del triunfo. A 3 yardas del primero y gol. Y ahí va, Sexto, que se echa a correr. Va por el medio y logra el primero y 10. Sí, señor. Buena jugada, buena acción individual de Sexto. No fueron con Caferata, sino que el mariscal de campo logró el primero y 10. Pausa de 2 minutos. Así que... el reloj se detiene y ahora ante cada acción ofensiva lo mismo. Siempre y cuando no sea un acarreo que... exacto. Que no se vaya por las bandas. O un pase bien atrapado y que... y que tampoco salga por la banda. Claro, que el hombre ni la pelota salga por la banda. A ver qué será en esta. Primero y gol, Aumenta el dramatismo acá en Champagnat. Vemos que hace Sexto. Ambos equipos tienen 2 tiempos fuera. Y se la hicieron, ¿qué hicieron? Una jugada de engaño. Un engaño. Con el fullback, que lograron avanzar bastante. Y ahí sí, pidieron el tiempo fuera, el segundo. Los de Jabalíes. No lo piden todavía. Amagó Sexto, no solo con la corrida, sino también con un pase fantasma. Y fue finalmente Pelequia quien corrió con el balón algunas yardas. Segundo y gol. Tienen que apurarse un poco. No vaya a ser que se guarden un poco los tiempos fuera para un eventual touchdown. Cuando hay otra jugada de engaño, me parece, ¿qué fue lo que sucedió? Bueno. Me parece que tienen que pedir tiempo afuera. Sí, lo piden, pero no hubo avance de yardas. Será tercer intento.
de gol para Jabalíes. Hay que ver cuánto falta. Queda uno más, ¿eh? No, cuánto falta en el reloj. Y poco menos de 2 minutos, veníamos de la pausa. Seguro, sí. De 2 minutos. Minuto y medio, calculo. Así que es... 1:14 de juego, dice Mariano Biotto, quien cumple años hoy. Así que serán 74 los segundos que le queden a Jabalíes. Si anota en esta jugada, después Tiburones tendrá una serie ofensiva para descontar prácticamente un minuto de juego al partido. Y veremos si en esto se agota el reloj. Pero bueno, hay que ver qué sucede ahora en lo inmediato. Y ahí sale el snap. Sexto se echa a correr a su izquierda. Va con el pase demasiado precipitado y también incompleto cuando hay un pañuelo. Vemos de qué se trata. ¿Qué es? ¿Intentional grounding? Sí, es intentional grounding, me parece. Viendo el gesto que hacen. Porque el pase fue demasiado precipitado y además no cayó justamente en una mano... Es decir, lanzó la pelota por lanzarla, teniendo en cuenta que lo estaban apremiando los defensivos. Es decir, si hubiese tenido un receptor cerca, y... hubiese sido incompleto, pero... Ahí está hablando el entrenador brasilero, Marcus Santos, con Mariano Biotto, uno de los árbitros. En referencia a dónde estaba el receptor de Jabalíes. 3 yardas dentro de la zona de anotación. Para una acción que ahora el árbitro va a aclararnos. Se repite el intento, que sea le queda eso de consuelo a Jabalíes. Sí. Tercera y seis. Sí, sí. Me parece que el tema fue que el receptor no se anunció. El receptor no se anunció. Es un receptor inelegible. Exacto. Así que será tercera y seis. Cuando vemos a sexto, ahora sí, lanzando. Incompleto. Y termina igualmente deteniendo el reloj para una cuarta oportunidad en la que sí o sí se van a tener que jugar. Sí, va a ser una acción similar a la que estamos viendo. Cuando vemos que un jugador caído en la zona de anotación de Tiburones, de Jabalíes, y me refiero al número 52, Nelson Medici, sale del campo con alguna dolencia, sí. Se saca el casco, cuidado, ya ingresó el SATE, el sí, colombiano. Sí. En estos casos, no, porque él se sacó el casco dentro del campo de juego, en estos casos sí se puede justificar. Sí, por la lesión del jugador. Por lesión, ¿no? Sí. Pero en los recambios, un jugador no puede sacarse el casco hasta que no sale del terreno, si no es penalizado. Bueno, cuarto y gol, se la van a tener que jugar Cesta y compañía. Va a haber pase aquí, ¿no? Tiene que haber pase o quizá algún acarreo. Lateral. Lateral, ¿cuándo? ¿Qué sucedió? Otra falta de la ofensiva. Antes de la jugada, salió número 18, 5 yardas, se repite el intento. Bueno, van 12 faltas cometidas por Jabalíes en el partido. 12 contra 4 de Tiburones. Y se venían controlando porque no se escuchaba demasiado en las últimas jugadas. Pero esta vez lo terminó traicionando en el final. En este importantísimo cuarto down. En donde seguramente tendrán que ir por pase o con pases laterales. No sé qué van a hacer los Jabalíes en busca de del touchdown que les permita seguir con vida. Y evitar también una lanqueda, porque más allá del marcador corto, Jabalíes aún no ha... Bueno, quemó el tiempo Jabalíes, Quemó el último tiempo muerto Jabalíes. Teniendo en cuenta el juego aéreo, en última instancia, en este caso lo que se convalida con penalidad, y por lo tanto se pierde 5 yardas Jabalíes y retrocede unos metros... En lo estratégico es más favorable, porque hay más espacio y mayor visión para el mariscal de campo ante un pase.
Es cierto que la penalidad te obliga a retroceder yardas, a perder, entre comillas. Pero si estás por lanzar, a veces cometer a propósito este tipo de jugadas, no digo que haya sido la intención, pero lo hemos visto en varias ocasiones, cometer una falta a propósito para que el campo de visión del mariscal de campo sea un poco más amplio de lo previsto, bueno, tal vez no esté mal visto si fue adrede esa falta cometida. Será cuarto down y 10. Vamos, defense, después se escucha en la banca de tiburones. Jugada importante. Que no sabremos si llegará a marcar un quiebre, porque no es que este touchdown y empatan. No, tienen dos anotaciones para hacer y en muy poco tiempo. Sí, señor. Uy, se movió anticipadamente. Creo que fue el 24. Tomás Grois fue el culpable. Antes de la jugada, salida en falso, ofensiva, número 24. 5 yardas, se repite el intento. 5 yardas más atrás. Oh, bueno, esto ya se convierte en nerviosismo puro. Ante una anotación que no cambiaría las cosas en el juego. Sí, sí, teniendo en cuenta que además están quemando tiempo de más. Es decir, si bien a veces son segundos, pero ya es la tercera vez que se hace este cuarto y gol. No sé qué habrá sucedido. Porque... queja del entrenador de Jabalíes. De Marcus Santos. Proveniente de uno de los países donde el fútbol americano ha crecido y mucho, sí, como lo es Brasil. Exactamente. Tanto en difusión como en juego. De hecho, se clasificaron al Mundial frente a un equipo con bastante tradición con los Panamá. ¡Cuando viene el pase! Incompleto. Pérdida por Downs. Y disculpen por no haber estado demasiado concentrado en esa jugada. Justo cuando la sacó. Pase que estuvo a poco de atrapar Tomás Grois. Va, no es que estuvo demasiado cerca, pero lo podía haber atrapado. Sí, tal vez entre el viento y el lanzamiento esté el error del mariscal y la falta de movimiento del receptor, teniendo en cuenta que estaba retrocediendo hacia atrás, no hubo tiempo ni distancia necesaria entre pase y atrapada. Bueno, para mí acá culminó el partido. La historia ya está escrita. 12-0 en favor de Tiburones. Doble formación de la victoria, la primera porque bueno, son porque entre jugada y jugada hay un cierto tiempo y una no es suficiente. Y bueno, y esta es la segunda que determina ya el final del partido. Sí, señor, ahora sí. Tiempo culminado, gran triunfo de Tiburones, costoso teniendo en cuenta que Jabalíes tiene en números la segunda mejor defensiva de la liga, producto de los puntos anotados en su contra, pero la ofensiva de Jabalíes se vio tremendamente disminuida ante la presencia, o la ausencia, mejor dicho, de Bonomo, de Lettieri y otros jugadores que no han podido estar, como Dan Lande, como Flores Goulart, Gonzalo Álvarez, entre otros, ¿no? Tomás Gallo también. Así que ha sido el cuarto triunfo para Tiburones. Esto lo ubica más arriba aún de la tabla de posiciones. Sin derrotas, con solo 20 puntos por partido permitidos por su defensiva. Y con 107 puntos a favor en su ofensiva. Es decir, es el equipo que mayores puntos ha anotado y el que menos le han convertido. Así es, un partido que en donde prevalecieron ambas defensivas, pero... Tiburón estuvo a su tiburón blanco, por decirlo de una forma. Estamos hablando de Augusto Bazán, que ya con casi una ronda lista está encaminado a ser uno de los grandes candidatos a tener el premio al MVP de la temporada. Sí, señor, porque además con el partido de hoy superó holgadamente las 500 yardas en escasos 4 partidos. Son números realmente notables, de una superioridad en su tarea individual realmente más que interesantes, teniendo en cuenta que los que lo siguen no llegan a las 300 yardas en acarreos. Bueno, un partido más que pasó. La semana que viene, si todo sale bien, estaremos con Legionarios Osos Polares, un partido que bueno, que
tuve la chance de ver el partido de pretemporada entre ambas escuadras. Partido bastante parejo, pero seguramente será atractivo. Sí, señor. Bueno, nos vamos. Obviamente con el liderazgo de la transmisión de UM Sports para Peloteros del Sur y también para los amigos de Taser Sport Play en su aplicación. Lo que llevamos fue el triunfo de Tiburones 2-0 ante Jabalíes por la sexta fecha de la Liga Argentina de Fútbol Americano. Va a seguir el próximo encuentro entre Corsarios y Legionarios y estaremos, como bien dijo Santiago, en el próximo sábado a la 1 del mediodía, como todos los sábados, en el encuentro Legionarios y Osos Polares. Muchas gracias, Figueredo. Gracias, Ludueña. Hasta la próxima. En nombre de mi compañero Santiago Figueredo, se despide de ustedes, Santiago Ludueña, y nos vemos cuando el ovoide vuelva a volar. Hasta luego.